Un saludo a todos los seguidores de Blue Radio. En este momento los saludamos desde el Boulevard del Río Cali, aquí en la capital del Valle, donde se realiza el primer Abuelulo. Es un evento de ciudad que se ha organizado con todos los protocolos de bioseguridad, específicamente en esta época de pandemia. El Abuelulo es una rumba caleña que inició en los años 70 y pues que ha ido trascendiendo, y hoy, en medio de una pandemia, se ha buscado la manera de que se reactive la rumba en la ciudad, contando con todos los protocolos de bioseguridad y, sobre todo, volviendo a reactivar la salsa. Cali es una ciudad de salsa y, pues bueno, desde Blue Radio les estamos mostrando cómo está el panorama en este momento en la ciudad. A mi lado se encuentra Víctor Tavares, periodista de Blue Radio. Le saludo a Mario Baos. Y pues, les vamos a contar en qué consiste este Abuelulo. Víctor, contémosle a los oyentes. Mario, buenas noches. A esta hora las personas disfrutan la salsa típica de Santiago de Cali. Hay que decir que las autoridades han diseñado un protocolo de bioseguridad estricto para que las personas precisamente puedan disfrutar de la rumba después de casi 6 meses de estar confinados por cuenta de la pandemia por el COVID-19. Les vamos precisamente a mostrar a ustedes, quienes a esta hora se conectan con Blue Radio, el distanciamiento entre mesa y mesa, pero además en la parte aquí sobre el asfalto hay unas cintas que van a mostrarle a usted la parte donde puede bailar solo y únicamente con las personas de la mesa con las que usted vino. Le voy a pedir a Mario que me acompañe precisamente para que veamos en esta mesa cómo están teniendo en cuenta el protocolo de bioseguridad, aunque están compartiendo, tienen el gel antibacterial. Buenas noches, bienvenido a Blue Radio. Cuéntenos cómo le ha parecido la experiencia. No, excelente, feliz. Muy bien, o sea, Cali es esto. ¿Cómo le ha parecido la experiencia? Ah, muy bueno esta oportunidad que nos dan de volver a la rumba del alcalde Jorge Iván Ospina, pues con distanciamiento social, con todas las medidas de higiene. Me parece muy bueno esto. Pues bien, las personas van a poder estar hasta 3 horas máximo en este lugar. Deben salir para que otras personas puedan ingresar. Precisamente en este momento vemos una pareja que está disfrutando en el espacio delimitado para cada mesa. Es lo que ustedes están viendo. No te puedo querer. Esto es Cali, señores. Saludamos desde Cali, Blue Radio, en el primer Abuelulo que se realiza en todo el país después de la pandemia. Como decía Víctor, mi compañero, la medida y la norma aquí es que usted tiene que bailar solamente con las personas con las que usted reservó la mesa. La idea es que en este primer Abuelulo que se realiza hoy jueves, no se permite venta de licor. Se está vendiendo luladas, se están vendiendo productos típicos del Valle del Cauca. Y otra de las recomendaciones es que usted no puede sacar a bailar a nadie de otra mesa. Si usted vino a una mesa de mujeres, entre mujeres bailan, como lo están viendo. Si vinieron un parche de amigos, entre amigos bailan. Pero bueno, esto es lo que se está viendo en este momento en la capital del Valle. Y muchos se preguntan, ¿por qué hacen rumba, digamos, al aire libre? La idea nació desde la alcaldía para activar otra vez la rumba en la ciudad. Cali es una ciudad que se mueve económicamente por la salsa y pues efectivamente eso es lo que se está tratando de reactivar hoy, aquí en el primer Abuelulo bailable de todo el país. Pues bien, es importante mencionar que la alcaldía de Cali ha dicho que durante este plan piloto de la reactivación de los Abuelulos no se puede consumir licor, las personas no están ingiriendo alcohol, las cervezas que tienen son cervezas cero alcohol, es lo que han dicho las autoridades
quienes están haciendo presencia en este lugar para inspeccionar precisamente que no se presenten aglomeraciones. Gracias a quienes se conectan a esta hora con nosotros. Estamos en directo desde el Bulevar del Río, donde se desarrolla la primera jornada del plan piloto de reactivación de los aguailulos. Son dos puntos en Cali. Es el Bulevar del Río, el tradicional Bulevar del Río, sobre la Avenida Colombia, pero además el Parque de la Alameda, donde otras discotecas están haciendo lo mismo. Están participando del tradicional aguailulo que se vivió en Cali en años históricos y que hoy vuelve. En medio de la pandemia por el COVID-19, las personas están disfrutando de forma segura, haciéndolo solo con quienes están en su mesa. La gastronomía también se activa en esta noche. Diferentes discotecas a través de casetas pues han instalado sus establecimientos para poder comercializar sus productos de una forma segura. La alcaldía está entregando equipos de bioseguridad como este que ustedes ven en este momento. Tiene alcohol, también tiene gel antibacterial para que las personas, a pesar o aunque estén disfrutando de la rumba, pues se protejan del COVID-19 y solo disfruten en su mesa junto a las personas con las que vinieron. Pero Mario, dígamele a las personas cómo pueden hacer para venir a este piloto de apertura de los aguailulos. Bueno, les contamos que aquí en la ciudad están las salsotecas. Cali se mueve, como les veníamos diciendo, gracias a la salsa y a estos proyectos. Entonces, en cada caseta demuestra que es una discoteca como tal. Aquí, por ejemplo, está Mamut. Digamos que esa es una discoteca. Usted se comunica por las redes sociales de Mamut. Usted llega y les dice que quiere reservar una mesa. Cuando usted llega, la reserva. En la entrada hay unos filtros, en cada esquina hay unos filtros, hacia allá están los filtros, hay dos filtros para entrar. Cuando usted apenas ingresa, usted lo ubican en una mesa, no puede salir de su mesa, tiene que quedarse allí. Y a la mesa les van a estar las personas que le van a ofrecer a usted lo que usted desee consumir. Entonces, los meseros van a estar con caretas, van a estar con tapabocas y le van a llegar hasta la mesa. Usted no tiene que pararse. Entonces, usted después de contactar a su discoteca favorita por redes sociales, ellos le van a dar a usted la reservación y usted solamente se puede quedar aquí 3 horas. En 3 horas empieza otra vez y le dicen, ya, levántese, bien pueda, ya se acabó su tiempo y se va con las personas que están en su mesa. Recordamos, no pueden ustedes bailar con personas de otra mesa. Solamente es con las personas que están aquí en el con su familia. Pues bien, Mario, este piloto, como usted indica, entonces va a ir durante todo este fin de semana. Mañana también se va a vivir igualmente en el Parque de la Alameda, en el Boulevard del Río. Será también así el sábado y el domingo, resultados de este primer piloto. Y de acuerdo a eso, pues se podrá definir entonces si continúa la rumba en Cali o si aún no es momento de salir a bailar. La recomendación que hacen las autoridades es que, pues, si ustedes van a venir a este plan piloto de reapertura, lo hagan con sus familiares y se queden únicamente en la mesa que se les asigna. Pues bueno, estamos en este momento en el Boulevard del Río Cali. Esto es en toda la carrera primera. Y aquí estamos. Les vamos a mostrar un poco cómo bailan los caleños. Ya se bailan ellos. Parejas que hacen la demostración de baile para que los otros se animen también a participar del aguailulo, la primera jornada que han adelantado las autoridades en Cali, con la que pretenden reactivar la rumba.
a tratar de hablar con algunos de los dueños de las discotecas para mostrarles y para contarles un poco cómo se está moviendo en este momento la ciudad. Recordamos, estamos en Cali, en el primer piloto de una rumba al aire libre después del COVID-19. Y pues bueno, aquí estamos y pues les vamos a hablar. Vamos a hablar con el secretario de Paz y Cultura Ciudadana, Dani Rentería. Nos va a contar un poco cómo se desarrolla este evento. Secretario Dani Rentería, bienvenido. Estamos en vivo para Blu Radio. Cuéntanos un poco cómo es el protocolo que están haciendo para que las personas puedan ingresar al Agua de Lulo. Bueno, el protocolo para que la gente pueda entrar y disfrutar es que hay que hacer reserva. Hay 9 viejotecas que son ese primer protocolo que el alcalde ha firmado el pacto con ellos. Y obviamente quienes tengan la reserva pues son los que van a entrar a disfrutar de la música y a disfrutar del Agua de Lulo. Hay mucha gente a los alrededores y se le ha explicado que entren a la página de cada una de estas discotecas, que es la Sopa Tolondra, la Caldera del Diablo, y hay otras 8 más, que es entrar a la página y hacer la solicitud de la reserva para venir a disfrutar de esta hermosa expedición o de esta hermosa normalidad. Repito que hoy vemos a la gente acá adentro alegre. Yo creo que esto le hacía falta a nuestra ciudad. Secretario, ¿cómo hacen para que la gente cumpla con los protocolos? ¿Se ha visto una que otra persona con el tapabocas abajo? ¿Qué están haciendo desde la alcaldía? Aquí está el proyecto de Guardianes y Guardianas por la Vida que estamos acompañando. Usted ve los chicos y chicas de Camibuso Verde que dice somos guardianes de vida. Hablar con la gente, ayudando a concientizar a la gente que hay que colocarse correctamente el tapaboca, que hay que mantener la distancia acá adentro y que hay que lavarse las manos, porque acá adentro también hay espacio para lavarse frecuentemente las manos, y esa es la tarea que están cumpliendo los muchachos de Guardianes y Guardianas por la Vida. Secretario, gracias. Ahí estaba Dani Rentería, el secretario de Paz y Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Cali. Es uno de los encargados de este punto, el Boulevard del Río, donde a esta hora entonces se vive el primer piloto de la apertura de los Agua de Lulo, tradicionalmente conocidos en Cali, icónicos en nuestra ciudad, establecimientos como discotecas se han trasladado a través de casetas aquí a la zona del Boulevard del Río para disfrutar de este Agua de Lulo. Las personas están disfrutando entonces o bailando mejor en los espacios acondicionados. Si ustedes ven con cintas, está con nosotros en este momento el secretario de Gobierno de Cali, es Jesús González. Secretario, ¿qué están haciendo ustedes para que se cumpla todo el protocolo que han establecido? Hay algunas personas que no están respetando el protocolo, hay aglomeraciones en el Parque de Santa Elena, están reportando en este momento aglomeraciones. ¿Qué se está haciendo desde la alcaldía? Bueno, nosotros hemos organizado un protocolo, lo hemos establecido muy bien con los emprendimientos que están aquí, desarrollamos pedagógicamente el proceso. Nos preocupan dos aspectos respecto al bulevar. El bulevar es un sitio universitario de la juventud, y entonces claro, un jueves, que es un sitio de bajo tráfico, de todas maneras el lugar llama. Vamos a tener que mañana, porque hoy tampoco, estamos haciendo con Guardianes de Vida un recorrido para que la gente circule y trate de no quedarse todo el tiempo, porque también la gente quiere ver quién no está adentro. Eso lo vamos a corregir hoy tratando de llamar para que la aglomeración no sea tan fuerte y para evitar riesgos, pero mañana vamos a corregir para que se amplíe el espacio y respetando el espacio público para todos, haya mayores condiciones de bioseguridad. Eso por un lado. Por otro lado, pues el escenario que estamos haciendo es el uso del espacio público para una actividad que la gente también la valora y la apropia, como es la fiesta, es el cuerpo, es lo sonoro. Vamos a hacer un esfuerzo porque en estos 3 días tengamos una curva de aprendizaje, porque podamos evaluar
nosotros tenemos toda la responsabilidad y la claridad de que la apertura se hace en medio de que el COVID no es superado. Y entonces tenemos que ser capaces de encontrar las fórmulas. Es un ejercicio pedagógico de aprendizaje en el que no hay nadie que sepa cómo hacer las cosas, sino que tenemos lugares distintos de responsabilidad. Aquí hay un llamado a la calidad, porque esto puede decirnos, hombre, hemos logrado avanzar, les damos un paso, pero estamos aprendiendo. Y si el aprendizaje nos dice que hay asuntos que hay que ajustar, los vamos a ajustar. Por ejemplo, aquí en el Boulevard te puedo decir de dos cosas que mañana vamos a ajustar y que hoy estamos dándole manejo. Uno es el público que no entra y que quiere ver. Ahí hay un trabajo que hacer y lo vamos a hacer con redefinición del diseño del espacio y ampliación. Y el otro asunto es pues el que está asociado también con el hecho de que el resto del Boulevard también tiene una población. Entonces a esa población hay que acompañarlo. Secretario, si hoy y mañana los caleños no responden asertivamente a todos esos protocolos que ustedes han diseñado, ¿se ha contemplado acabar con o suspender, digamos, este piloto? En cualquier momento en el que se presenten desórdenes o en el que nosotros veamos que está en riesgo la vida de la población, por supuesto que lo hacemos. Téngalo por seguro, porque nosotros estamos optando por una opción de cuidado y autocuidado en un contexto de apertura nacional. Y también estamos llamando con el abuelulo a reconocer el relieve cultural propio de Cali, que tiene que ver con el hecho de que esta actividad no es solo una actividad económica, es también una actividad que está en el fundamento del ADN de la cultura caleña y tiene que ver con factores de salud mental y con factores de prevención. Si en Cali no hacemos algo como esto para explorar una búsqueda pedagógica de hacer un pacto y un acuerdo, en Cali se van a haber muchos desórdenes, porque con la apertura las personas van a salir a rumbear y van a salir a abrir ya. Entonces es mejor conducir este proceso y conducirlo con responsabilidad y mostrar pilotos que nos vayan enseñando cómo hacerlo, a tener que reprimir después un escenario disperso en el cual no tengamos la posibilidad de responder. Secretario Jesús González, gracias por acompañarnos en este Facebook Live de Blue Radio. Nosotros continuamos. Pues es entonces el panorama que ustedes están viendo. Si bien se han diseñado protocolos de bioseguridad, pues hay algunas personas que no los están cumpliendo. Las autoridades lo que han entonces dicho es que van a extremar esos controles, van a fortalecer la seguridad en estos espacios para que las personas cumplan con los protocolos y pueda salir adelante este piloto. Pues mire, Víctor, le cuento, en cada punto, a pocos metros, hay este tipo de aquí hay lavadores donde se puede lavar las manos y está fácil, digamos, para usted poder acceder a estos procesos. Es decir, usted no necesita tocarlo, sino que simplemente con el pie usted acciona estos lavamanos para que usted se esté lavando las manos constantemente. Además, también tiene dispensadores de alcohol y también hay dispensadores de gel antibacterial. Pues les contamos, hoy no se vende licor. Muchos están preguntando por qué se ven botellas de cerveza o latas de cerveza en las mesas. Con cero alcohol, precisamente porque la idea es rememorar la Cali de los años 70. Los abuelulos en los años 70 básicamente eran fiestas donde no se podía consumir alcohol, entonces hacían rumbas con Coca-Cola o hacían rumbas con jugos. Y eso es lo que se pretende hacer hoy. Y pues bueno, este es el ambiente que se vive en este momento en la ciudad. Bien, ahí vemos entonces, este es el panorama en el Boulevard del Río, también se desarrolla esta misma actividad en el Parque de la Alameda, muy cerca también de este punto. Allí están también bailadores típicos, tradicionales de la ciudad, participando de esta primera jornada que han dispuesto las autoridades. Es el primer ensayo. A partir de esto entonces van a evaluar la situación, si se continúa o no con el aguanulo en este piloto de apertura, que inicialmente va hasta el domingo. Hay que esperar cómo
o qué resultado se da finalmente de esta primera jornada para que las autoridades entonces tomen decisiones frente a la continuidad. Seguimos acompañando aquí en Blue Radio, el primer Felulo que se realiza en todo el país, la primera fiesta después de, durante el tiempo de pandemia, lo que decía el secretario de gobierno, que tenía varios problemas, digamos, durante la temporada de aislamiento, y era que a la gente le gustaba ir a fiestas clandestinas en lugares encerrados y en las discotecas de la ciudad, que viven de la rumba. Estaban cerrando, estaba en una crisis. La crisis económica los golpeó bastante fuerte. Y pues precisamente nació esta idea de hacer los abuelulos en los parques de la ciudad. Lo que se trata de hacer es que las personas que ingresen consuman en las casetas, como ya les hemos contado, que están ubicadas a los costados, que pertenecen cada una a una discoteca diferente. En esa discoteca usted se compra la bebida, compra su refresco y pues puede bailar aquí al aire libre. En este punto, en el bulevar, cae la brisa de los farallones, que es muy conocida, y pues siempre se está renovando la ventilación, y eso es lo que han tenido en cuenta las autoridades para hacer este plan piloto de abuelura en la ciudad, precisamente buscando que no haya más rumbas clandestinas y apoyando precisamente a las diferentes discotecas de la ciudad que estuvieron a punto de quebrar debido a esta crisis. Bueno, yo sí quiero preguntarle a la gente que está bailando en este momento, bueno, que están disfrutando, allí ustedes ven una pareja en su espacio delimitado, que están disfrutando en este momento, yo me voy a hacer por acá, para preguntarle a los que están en la mesa, bueno, si no les da miedo, digamos, del COVID. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo ha disfrutado? ¿Qué tal le parece? ¿Qué tal le parece? Está muy agradable el espacio y el volver a compartir con los amigos y en un ambiente sano, está muy chévere. ¿Tiene miedo del COVID? No, no le tengo miedo, porque yo pienso que están tomando las medidas, entonces no siento temor. ¿Qué medidas está tomando usted en este momento, por ejemplo? ¿Qué medidas está tomando? Pues el uso del antibacterial caca, ahí lo usamos, el tapabocas y el distanciamiento. Listo, muchas gracias. Bueno, pues las personas dicen o confían mejor en los protocolos de bioseguridad que se están o que están diseñados en este momento. Siguen disfrutando de esta jornada, de la primera jornada que las autoridades han llamado el piloto de apertura de los Agualulo. Las discotecas también, digamos, de alguna manera empiezan a reactivarse económicamente con las ventas gastronómicas después de casi 6 meses de estar cerradas por cuenta de la pandemia por el COVID-19. Bueno, la ciudad ya han respondido y pues este abuelulo se va a llevar a cabo hoy, mañana viernes y el sábado también se va a realizar. Queremos hablar con uno de los comerciantes de los... Bueno, ¿cómo ha sido esa reactivación después de varios meses de estar, digamos, con las puertas cerradas? ¿Cómo ha sido esa reactivación hoy? Todavía no es una reactivación completa, es un principio, cumplimos con todas las normas, con toda la bioseguridad y con todo lo que nos ha exigido la alcaldía y las entidades que nos han ayudado. Esperamos que esto se refleje en una apertura más pronto para los bares y para los negocios dedicados a la industria de la música, a la industria nocturna, que se ha visto muy afectada con esta pandemia. Nosotros entendemos que es una realidad,
que es muy difícil, pero es de aquí a este bar. Pero sí, esperamos que todo mejore y que a futuro la cosa sea más fácil. Ese llamado que le están haciendo ustedes, digamos, a la gente que está llegando para que cumplan con todos los protocolos. Hay algunos, digamos, que no están usando tapabocas cuando lo deben hacer. No, nosotros por lo menos aquí en el bar, en esta parte que tenemos, exigimos siempre a la gente que use el tapabocas. La gente se lo quita obviamente para comer o para tomar su cerveza, pero en términos generales todo el mundo ha cumplido, ¿cierto? Normalmente a un tiempo vamos y les damos gel y esas cosas para que se limpien. O sea, somos muy estrictos en eso porque sabemos que pues todo el mundo está pendiente de esa situación y no queremos que nadie se vaya a enfermar, y menos pues en un evento como este, que de lo que se trata es de pasar bien y de cumplir con esa norma para precisamente a futuro tener la posibilidad de que se nos reconozca que somos una empresa, una industria que cumplimos con todos esos lineamientos para que al final pues podamos abrir. Muchas gracias. Pues bien, los comerciantes, los empresarios de la rumba en Cali, que empiezan a ver una luz después de varios meses de estar con las puertas cerradas por cuenta de esta crisis que ha generado el COVID-19 en nuestro país, una cuarentena extensa que ha permitido una apertura, digamos, inteligente, que exige compromiso de todos los ciudadanos. Y digamos, aquí, Mario, están evaluando precisamente el comportamiento de las personas y depende obviamente de todas estas personas que asisten que este tipo de actividades pues se repitan o las detengan, las suspendan por el incumplimiento precisamente de las medidas. Bueno, y seguimos desde acá, vamos a transmitir unos minutos más y bueno, les seguiremos informando. En este momento suena lo que dice Yus. El barrio tiene la llave, el bronco con la pelota, conmigo aguantó. Como mi ritmo lo miro, ahora se escucha un silbido. Aló, aló. El barrio tiene la llave, el bronco con la pelota, conmigo aguantó. Suena la música en Cali, las personas siguen disfrutando del primer día de esta apertura de los aguailulos tradicionales en nuestra ciudad. Nos vamos despidiendo, los dejamos con la música que suena a esta hora en el Boulevard del Río. Muchas gracias por estar conectados con Blue Radio. Suena lo que dice Yusie en los bafles y pues bueno, la gente bailando aquí en Cali. Bueno, y con esto vamos cerrando, Víctor. Vamos, ya le contamos a todos los seguidores en Blue Radio y en BlueRadio.com lo que es una fiesta biosegura, la primera fiesta biosegura del país que se realiza aquí en Cali. Pues bueno, esperamos que todo salga bien realmente. Ahora sí que vamos.